En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en esta noche santa en que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la Iglesia invita a todos sus hijos diseminados por el mundo a que se reúnan para velar en oración. Conmemoremos pues la Pascua del Señor, escuchando su palabra y participando en sus sacramentos, con la esperanza cierta de participar también en su triunfo sobre la muerte y de vivir con Él para siempre en Dios. Voy a hacer la bendición del fuego nuevo. Oremos. Dios nuestro, que por medio de tu Hijo comunicaste a tus fieles el fuego de tu luz, santifica este fuego nuevo y concédenos que al celebrar estas fiestas pascuales se encienda en nosotros el deseo de las cosas celestiales, para que podamos llegar con espíritu renovado a las fiestas de la eterna claridad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al cirio. Ahorita, espera, porque voy a hacer la simbología. Jesucristo, ayer y hoy, Alfa y Omega, suyo es el tiempo y la eternidad, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Por sus santas llagas, gloriosas, nos proteja y nos guarde Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Esto voy a pasar para la luz. Cristo, luz del mundo, decimos todos, demos gracias a Dios.
Vamos a ir encendiendo nuestros cirios con mucho orden, sin aventarse. Si alguien no puede prenderlo de aquí del cirio, pásense la luz, es la luz de Cristo. No se amontonen, Pasen a encenderla aquí con mucho orden. Gracias, Padre. Préstemela para levantar la mecha. Vamos a ir avanzando. Ya prendió uno, ¿verdad? Ya prendió, pero... Dale. ¿Pago? No. Gracias. Dame la mano. Vamos caminando, vamos caminando. Oye, Padre, que escuchan los adultos mayores aquí a la entrada para ver si les pido, pero no hacen el mismo. Pues no, y ahorita como. Ahí como se acomoda. Vayan pasando, por favor, a los asientos, a las bancas. Vayan pasando, por favor. Aquí está. Tenemos que ser cuidadosos porque aquí está medio. Aquí ya, si quiere aquí que lo prendan otras. Vamos a seguir caminando. Ya le menciono, por favor. Ya puedo decir que dije que dependía para ponerle incienso. No, esto no tiene mecha. Es una chiquita. Sí, no. Vamos. Cristo, luz del mundo, todos demos gracias a vos.
Álvaro. Álvaro. Cristo, luz del mundo, demos gracias a Dios. Vamos a subir la tierra. Hasta cuatro. Hasta allá arriba. Arriba. Sí, vamos. Consagra las puertas de los pies.
Oremos para que Dios llegue a su plenitud la obra de la redención realizada por el misterio pascual. Les voy a invitar para que todos nos sentemos y escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Pueden apagar sus sitios, los vamos a volver a encender un poco más tarde. Creó también el mundo y las aves según sus especies.
sean fecundos y multiplíquense. Llenen las aguas del mar, que las aves se multipliquen en la tierra. Fue la tarde y la mañana del quinto día. Dijo Dios, produzca la tierra viviente según sus especies, animales domésticos y reptiles y fieras según sus especies, y así fue. Hizo Dios las fieras, los animales domésticos y los reptiles, cada uno según su especie, y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, y a los animales domésticos, y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen suya lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la faz de la tierra, todos los árboles que producen fruto y semilla, para que les sirvan de alimento, y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todos los seres que respiran, también les doy por alimento las verdes plantas, y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho, y lo encontró muy bueno. Fue la tarde y la mañana del sexto día. Así quedaron concluidos el cielo y la tierra, con todos sus ornamentos, y terminada su obra, descansó Dios el séptimo día de todo cuanto había hecho. Palabra de Dios. Numerosas son tus obras, Señor.
plena de tus criaturas, bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. De pie. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que en todas las obras de tu amor te muestras admirable, concede que les has redimido, comprender que el sacrificio de Cristo, nuestra Pascua, en la plenitud de los tiempos, es una obra más maravillosa todavía que la misma creación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: Aquí estoy. Y Dios le dijo: Toma tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moria y ofréceme el sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: Aquí estoy. El ángel le dijo: No descartes la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero, enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en el lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia, y
creyentes, que por medio de la gracia de la adopción y por el misterio pascual, sigues cumpliendo la promesa hecha a Abraham de multiplicar su descendencia por toda la tierra y hacerlo el padre de todas las naciones, concede a tu pueblo responder dignamente a la gracia de tu llamada, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Del libro de Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: ¿Por qué sigues clamando a mí? Diles a los israelitas que se pongan en marcha, y tú alza tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas entren en el mar sin mojarse. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me cubriré de gloria a expensas del faraón y de todo su ejército, de sus carros y jinetes. Cuando me haya cubierto de gloria a expensas del faraón, de sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. El ángel del Señor, que iba al frente de los huestes de Israel, se colocó tras ellas, y la columna de nubes que iba delante también se desplazó y se puso a sus espaldas entre el campamento de los israelitas y el campamento de los egipcios. La nube era tinieblas para unos y claridad para otros, y así los ejércitos no trabaron contacto durante toda la noche. Moisés extendió la mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este, que sacó el mar y dividió las aguas. Los israelitas entraron en el mar y no se mojaban, mientras las aguas formaban una muralla a su derecha y a su izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución, y toda la caballería del faraón, sus carros y jinetes, entraron tras ellos en el mar. Hacia el amanecer, el Señor miró desde la columna de fuego y humo el ejército de los egipcios, y sembró entre ellos el pánico. Trabó las ruedas de sus carros, de suerte que no avanzaban, sino pesadamente. Dijeron entonces los egipcios: huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer las aguas volvieron a su sitio, de suerte que al huir los egipcios se encontraban con ellas, y el Señor los derribó en medio del mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros, a los jinetes y a todo el ejército del faraón que se había metido en el mar para perseguir a Israel. Ni uno solo se salvó. Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les hacían muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano fuerte del Señor sobre los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor. Ahora vemos al Señor.
mi fortaleza y mi canto es el Señor. Él es mi salvación, Él es mi Dios, y yo lo alabaré. Es el Dios de mis padres, y yo le cantaré. Almenas de rubí y puertas de esmeralda y muertas.
murallas de piedras preciosas. Todos tus hijos serán discípulos del Señor y será grande su prosperidad. Serás consolidada en la justicia, destierra la angustia, pues ya nada tienes que temer. Olvida tu miedo, porque ya no se acercará a ti, palabra de Dios. Así aventajan los cielos a la tierra, así aventajan
ventaja mis caminos a los de ustedes y mis pensamientos a sus pensamientos. Como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Y tu acceso a sus tesoros, el que todo lo sabe.
sabe, la conoce, con su inteligencia la ha escudriñado. El que cimentó la tierra para todos los tiempos y la pobló de animales cuadrúpedos. El que envía la luz y ella va, la llama y temblorosa le obedece. Llama a los astros que brillan jubilosos en sus puestos de guardia y ellos le responden, aquí estamos, y refulgen gozosos para aquel que los hizo, él es nuestro Dios. Y no hay otro como él. Él ha escudriñado los caminos de la sabiduría y se la dio a su hijo Jacob, a Israel su predilecto. Después de esto, ella apareció en el mundo y convivió con los hombres. La sabiduría es el libro de los mandatos de Dios, la ley de validez eterna. Los que la guardan vivirán, los que la abandonan morirán. Vuélvete a ella, Jacob, y abrázala. Camina hacia la claridad de su luz. No entregues a otros a tu gloria ni tu dignidad a un pueblo extranjero. Bienaventurados nosotros, Israel, porque lo que agrada al Señor nos ha sido revelado. Palabra de Dios. Cuando los de la casa
descargué mi furor contra ellos por la sangre que habían derramado en el país y por haberlo profanado con sus idolatrías. Los dispersé entre las naciones y anduvieron errantes por todas las tierras. Los juzgué según su conducta, según sus acciones los sentencié. Y en las naciones a las que se fueron, desacreditaron mi santo nombre, haciendo que de ellos se dijera: este es el pueblo del Señor, y han tenido que salir de su tierra. Pero por mi santo nombre, que la casa de Israel profanó entre las naciones a donde llegó, me he compadecido. Por eso, dile a la casa de Israel: esto dice el Señor, no lo hago por ustedes, casa de Israel. Yo mismo mostraré la santidad de mi nombre excelso, que ustedes profanaron entre las naciones. Entonces, ellas reconocerán que yo soy el Señor, cuando por medio de ustedes les haga ver mi santidad. Los sacaré a ustedes de entre las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Los saciaré con agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus inmundicias e idolatrías. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y los haré vivir según mis preceptos, y guardarán y cumplirán mis mandamientos. Habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios.
Mira propicio el admirable misterio de la Iglesia entera y realiza serenamente, en virtud de tu eterno designio, la obra de la humana salvación. Que todo el mundo vea y reconozca que los caídos se levantan, que se renueva lo que había envejecido y que por obra de Jesucristo todas las cosas concurren hacia la unidad que tuvieron en el origen. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos todos a cantar, hermanos, el himno de gloria. Saquen sus pañuelos, por favor. Vamos a unirnos todos para cantar con grande alegría. Para que renovados en cuerpo y alma
Amén. Tengan la bondad de sentarse, apaguen sus sillas, todavía no es el momento de proponer. De la carta del apóstol a los romanos. Del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a Él en su muerte? En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó entre los muertos, íntimamente unidos a Él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos en la resurrección. Sabemos que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo para que el cuerpo del pecado quedara destruido, a fin de que ya no sirvamos al pecado, pues el que ha muerto queda libre del pecado. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir murió al pecado de una vez y para siempre, y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Thank you.
Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Transcurrido el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor, porque el ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, hizo rodar la piedra que lo tapaba y se sentó encima de ella. Su rostro brillaba como el relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: «No teman, ya sé que buscan a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Y ahora, vayan deprisa a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos e irá delante de ustedes a Galilea. Allá lo verán». Eso es todo. Ellas se alejaron a toda prisa del sepulcro y, llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos, pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: «No tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse un momento. Queridos hermanos, la noche está llegando a su fin y despuntan las primeras luces del amanecer, cuando las mujeres se ponen en camino hacia la tumba de Jesús. Avanzan con incertidumbre, desorientadas, con el corazón desgarrado de dolor por esa muerte que les había quitado al amado. Pero llegando, hermanos, hasta ese lugar y viendo la tumba vacía, invierten la ruta, cambian de camino, abandonan el sepulcro y corren a anunciar a los discípulos un nuevo rumbo. Jesús ha resucitado y los espera en Galilea. En la vida de estas mujeres se produjo la Pascua, que significa paso, eso significa Pascua. Y ellas, en efecto, pasan del triste camino hacia el sepulcro, a la alegre carrera hacia los discípulos, para decirles que solo el Señor había resucitado y que hay una meta que debe dirigirse sin demora, a la cual nos ha citado el Señor, que es a Galilea. Hermanos, fíjense cómo la cita con el resucitado está allí. El nuevo nacimiento de los discípulos, la resurrección de sus corazones, pasa por Galilea. Entremos también nosotros en este camino de los discípulos que va del sepulcro a Galilea. Las mujeres, dice el Evangelio, fueron a visitar el sepulcro. Piensan que Jesús se encuentra en el lugar de la muerte y que todo terminó para siempre. A veces también nosotros, hermanos, pensamos que la alegría del encuentro con Jesús pertenece al pasado, mientras que en el presente vemos sobre todo tumbas selladas, las de nuestras desilusiones, las de nuestras amarguras, las de nuestra desconfianza, las de el no hay nada más que hacer, la resignación,
Las tumbas de las cosas no cambiarán nunca, seguirán así. Mejor vivir al día porque no hay certeza del mañana. También nosotros, hermanos, cuando hemos sido atenazados por el dolor, oprimidos por la tristeza, humillados por el pecado, cuando hemos sentido también la amargura de algún fracaso o el agobio por alguna preocupación, hemos experimentado el sabor amargo del cansancio y hemos visto apagarse la alegría que antes había en nuestro corazón. Y a veces simplemente hemos experimentado la fatiga de llevar adelante la cotidianidad, cansados de exponernos en primera persona frente a la indiferencia de un mundo donde parece que siempre prevalecen las leyes del más astuto y del más fuerte. Otras veces nos hemos sentido impotentes y desalentados ante el poder del mal, ante los conflictos que dañan las relaciones, ante las lógicas del cálculo y de la indiferencia que parecen gobernar la sociedad, ante el cáncer de la corrupción, ante el gran cáncer de la violencia, de la inseguridad que nos está tocando vivir fuertemente aquí en Fresnillo, ante la propagación de la injusticia, ante los vientos gélidos de la guerra. Hermanos, incluso quizá nos hayamos encontrado cara a cara con la muerte, porque nos ha quitado la dulce presencia de nuestros seres queridos, o porque nos ha rozado en la enfermedad o en las desgracias, y fácilmente quedamos atrapados por la desilusión y se ha disecado en nosotros la fuente de la esperanza. De ese modo, por estas otras situaciones, nuestros caminos se detienen frente a las tumbas y permanecemos inmóviles, llorando y lamentándonos, solos e impotentes, repitiéndonos nuestros por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Con la cadena del por qué. En cambio, hermanos, las mujeres en Pascua, hemos escuchado, no se quedaron ahí paralizadas frente a una tumba, sino que dice el Evangelio, atemorizadas, pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Llevan la noticia que cambiará para siempre la vida y la historia. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Y esa es la grande noticia de esta noche santísima. Y al mismo tiempo, custodian y transmiten la recomendación del Señor y su invitación a los discípulos para que vayan a Galilea, porque allí lo verán. Hermanos y hermanas, ¿qué significa ir a Galilea? Dos cosas. Por una parte, salir del encierro del cenáculo para ir a la región habitada por las gentes. Salir de lo escondido para abrirse a la misión. Escapar del miedo para caminar hacia el futuro. Por otra parte, esto es mucho mejor. Significa volver, hermanos, a los orígenes, porque precisamente en Galilea había comenzado todo. Allí el Señor encontró y llamó por primera vez a los discípulos. Por tanto, ir a Galilea significa volver a la gracia originaria. Significa recuperar la memoria que regenera la esperanza, la memoria del futuro con la que hemos sido marcados por el resucitado. Esto es lo que realiza la Pascua del Señor, hermanos. Nos impulsa hacia ir a ir hacia adelante, a superar el sentimiento de derrota, a quitar la piedra de los sepulcros en los que a menudo encerramos la esperanza y a mirar el futuro con confianza, porque Cristo resucitó y cambió el rumbo de la historia. Pero para hacer esto, la Pascua del Señor nos lleva a nuestro pasado de gracia y nos hace volver a Galilea, allí donde comenzó nuestra historia de amor con Jesús,
donde está la primera llamada. Es decir, hermanos, nos pide que revivamos ese momento, esa situación, esa experiencia en la que encontramos al Señor. Sentimos su amor y recibimos esa mirada nueva y luminosa sobre nosotros mismos, sobre la realidad, sobre el misterio de la vida. Y para resurgir, hermanos, para recomenzar, para retomar el camino, necesitamos volver siempre a Galilea, no al encuentro de un Jesús abstracto, ideal, no, sino a la memoria viva, hermanos, a la memoria concreta y palpitante del primer encuentro con el Señor. Sí, hermanos, para caminar debemos recordar, para caminar tenemos que permanecer en la esperanza, debemos alimentar nuestra memoria. Y esa es la invitación, hermanos, en esta noche santa. Recuerda y camina. No se les olvide, no se nos olvide. Recuerda y camina. Recuerda y camina. Recuerda tu Galilea y camina hacia tu Galilea. Porque es el lugar en el que conociste a Jesús en persona, donde Él para ti dejó de ser un personaje histórico como otros y se convirtió en la persona de tu vida. No es un Dios lejano, sino que es un Dios cercano que te conoce mejor que nadie y te ama más que nadie. Por eso, hermanos y hermanas, haz memoria de Galilea, de tu Galilea, de tu llamada, de esa palabra de Dios que en un preciso momento te habló, justamente ahí, de esa experiencia fuerte en el espíritu, de la alegría inmensa que sentiste al recibir el perdón sacramental, tal vez en aquella confesión, de ese momento intenso e inolvidable de oración, de esa luz que se encendió dentro de ti y transformó tu vida, de ese encuentro y de esa peregrinación. Cada uno de nosotros, hermanos, conoce dónde tuvo lugar su resurrección interior, ese momento inicial, ese momento fundante que lo cambió todo. No podemos dejarlo en el pasado. El resucitado nos invita a volver allí para celebrar la Pascua. Allí, recuerda, pues, tu Galilea, reavívala hoy, vuelve a ese primer encuentro y pregúntate cómo y cuándo sucedió. Reconstruye el contexto, el tiempo y el lugar y vuelve a experimentar las emociones y las sensaciones. Revive los colores y los sabores, porque cuando más has olvidado ese primer amor, cuando has pasado por alto ese primer encuentro, ha comenzado a depositarse el polvo en tu corazón y experimentaste la tristeza. Y como les ocurrió a los discípulos, todo parecía sin perspectiva, como si una piedra sellara la esperanza. Pero hoy, hermanos, la fuerza de la Pascua te invita a ti, nos invita a nosotros, hermanos, a quitar pues las lápidas de la desilusión y de la desconfianza. El Señor, experto en remover las piedras sepulcrales del pecado y del miedo, quiere iluminar tu memoria santa, tu recuerdo más hermoso, hacer actual el primer encuentro con Él. Recuerda y camina. Recuerda y camina. Regresa a Él. Recupera la gracia de la resurrección de Dios en ti. Vuelve a Galilea. Vuelve a tu Galilea. Pues, queridos hermanos y hermanas, sigamos a Jesús en Galilea. Encontrémoslo y adorémoslo allí donde Él nos espera. Y revivemos la belleza del momento en que después de haberlo descubierto vivo, lo hemos proclamado Señor de nuestra vida. Volvamos a la Galilea del primer amor. Que cada uno vuelva a su propia Galilea, la del primer encuentro, y resurjamos a una vida nueva. Que así sea. Que así sea.
que se pongan de pie y vamos a ir encendiendo nuestros cirios nuevamente. Les va bien pasando la luz. Vayan pasándose la luz unos a otros, por favor. Recordemos que es la luz de Cristo, esa luz que nos ha acompañado desde el día de nuestro bautismo. Ahora, hermanos, miramos a Dios Todopoderoso que con su poder santifique esta fuente bautismal. Hermanos, miramos a Dios Todopoderoso que con su poder santifique esta fuente bautismal para que cuantos en el bautismo van a ser regenerados en Cristo sean agregados al número de hijos adoptivos de Dios. Oremos. Señor Dios nuestro, mira con bondad a este pueblo tuyo, que vela en oración en esta noche santísima, recordando la obra admirable de nuestra creación y la obra más admirable todavía de nuestra redención. Dígnate bendecir esta agua. Tú que la creaste para dar fertilidad a la tierra, frescura y limpieza a nuestros cuerpos. Tú además convertiste el agua en un instrumento de tu misericordia. Por ella liberaste a tu pueblo de la esclavitud. En el desierto saciaste su sed. Con la imagen del agua viva, los profetas anunciaron la nueva alianza que deseabas establecer con los hombres. Por ella, finalmente santificada por Cristo en el Jordán, renovaste mediante el bautismo que nos da la vida nueva, nuestra naturaleza corrompida por el pecado. Que esta agua nos recuerde ahora nuestro bautismo, nos haga participar en la alegría de nuestros hermanos que han sido bautizados en esta Pascua por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, por medio del bautismo hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo, es decir,
por medio del bautismo hemos sido sepultados con Él en su muerte para resucitar con Él a la vida nueva. Por eso, culminando nuestro camino cuaresmal, es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro bautismo, con las cuales un día renunciamos a Satanás y a sus obras y nos comprometimos a servir a Dios en la Santa Iglesia Católica. Les invito para que elevemos nuestra luz, nuestros cirios. Vamos a renovar nuestras promesas bautismales y vamos a pedirle al Señor de veras que se renueve en nosotros nuestro bautismo. Les pregunto, hermanos, con voz fuerte, cada uno diga, sí, creo. Pues primero sí renuncio y después sí creo. Hermanos, renuncian ustedes al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Sí, creo. Renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice. Sí, renuncio. Renuncian a Satanás, padre y autor de todo pecado. Sí, renuncio. Ahora les pregunto la fe. Con voz fuerte, sí creo. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de María la Virgen, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¡Sí, creo! ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? ¡Sí, creo! Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos libró del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia, unidos a Jesucristo nuestro Señor, hasta la vida eterna. Amén. Ahora, queridos hermanos, pasaré hasta sus lugares, mantengan sus cirios encendidos y pasaré a rociarlos con el agua bendita que se ha bendecido, por mientras todos cantamos. Thank you.
renovados por la profesión de fe bautismal, conscientes de que somos un pueblo sacerdotal para interceder por las aspiraciones de todos los hombres, elevemos esperanzados nuestra plegaria en Cristo el Señor y digamos a cada petición: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, nacida del ministerio pascual. Por la Iglesia, nacida del misterio pascual, pidamos el vigor en la lucha contra el mal y al servicio del amor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra nación, pidamos la solidaridad y la paz, el progreso en una mayor justicia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por quienes en la Eucaristía de hoy renovamos nuestro bautismo, pidamos el Espíritu que da vida a todos los discípulos de Jesús. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que durante la vigilia pascual recibieron el bautismo, la confirmación y la primera comunión, pidamos que crezcan siempre en su vida cristiana. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por la salud de Adriana Sofía Núñez Fernández, de Lichita Fernández, de Karen Daniela Loera Márquez, para que el Señor les conceda su pronta recuperación a ellos y a todos nuestros enfermos. Oremos. Te rogamos, óyenos. Pedimos por la salud y el pronto regreso de Daniel Salvador Morales Ibarra y de todas las personas que están desaparecidas. Oremos. Te rogamos, óyenos. Nos unimos a la acción de gracias hoy en el cumpleaños de Antonio Pérez Espada. Que el Señor le bendiga cada instante de su vida. También pedimos por las necesidades espirituales y materiales de las familias Martínez de Luna, Martínez Ramírez y Ramírez Ledesma. Oremos. Te rogamos, óyenos. Pedimos por nuestros familiares y amigos difuntos, con esa esperanza plena de saber que se encuentran gozando de la presencia del Señor resucitado. Hoy pedimos en especial por el eterno descanso de Quintín Domínguez Luna en su novenario, de Amalia Sánchez Rivera en su novenario, Mayitos, por Marcos Gerardo y Anselmo Uribe, por Pedro Ávila Acosta, por Lidia Silva Reyes, por Ricardo Sumaya Martínez, por José María Mendoza Pulido, por Héctor Gracia Aguirre, por Jota Refugio, Inocencia, Alfredo, Leopoldo y Enrique Ramírez Hernández, por el señor Jaime Martínez de Luna, por la señora Elvira de Luna Caldera, por el joven Manuel Ramírez Ledesma y Luis Gerardo Aguilar, por la señorita Carmen Leticia Ramírez Ledesma, por los difuntos de las familias Ramírez Hernández y Ledesma Guillot, para que todos estos hermanos nuestros y todos nuestros familiares y amigos difuntos estén contemplando el rostro glorioso de Jesús resucitado en el cielo. Oremos. Te rogamos, óyenos. Que cada uno de ustedes, sus familias y aquella necesidad más urgente que está en su corazón y que el Señor bien conoce, oremos. Te rogamos, óyenos.
renovados por la fe. Haz que el cielo nuevo y la tierra nueva que deseamos se hagan realidad entre nosotros. Tú que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de sentarse, pueden apagar sus cirios, presentando los dones del pan y del vino. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en esta noche en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia,
y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación hiciste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Sigifredo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente un saludo de paz.
Miren, hermanos, Él es Cristo Jesús, nuestro Señor resucitado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor.
Gracias a Dios. Aleluya, aleluya.
¡Viva Jesús resucitado! ¡Viva! ¡Viva Jesús resucitado! ¡Viva! ¡Viva Jesús resucitado! ¡Viva! ¡Fuerte el aplauso al Cristo! Y 8 de la noche, igualmente.